Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión respecto a nuestros invitados en comité. Vienen los otros dos senadores, vienen en camino. Y le agradezco a nuestros expositores la gentileza que han tenido de aceptar nuestra invitación. A don Jorge Correa Sutil, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de Diego Portales. A don Raúl Sáez, coordinador del programa CIEPLAN de la Universidad de Talca, y a don Cristóbal Eguizaguirre, profesor de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le agradezco mucho la gentileza y, por supuesto, para mí es un agrado ver nuevamente a don Jorge Correa. Tiene la palabra don Jorge. Por transparencia quiero señalar que y es probablemente el motivo por el cual estoy aquí, realicé un informe en derecho para ACIPES respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley en diciembre del año pasado. No era el texto que ustedes conocen hoy día, pero tiene algunas normas análogas. Cuando uno hace un informe en derecho, lo que hace es emitir su opinión personal, se hace responsable de ella. No es un alegato en la manera en que los abogados defendemos clientes en el mejor interés, sino son mis opiniones personales y mis convicciones. Las preguntas que me pareció pertinente de aquel informe tocar en esta sesión son dos. Esto es la constitucionalidad de ponerle término al carácter renovable de las licencias transables de pesca clase A y la constitucionalidad de disminuir el plazo de vigencia de las licencias transables clase A. El informe en derecho, que tiene 150 páginas y que he dejado a disposición de la Secretaría, traje un ejemplar, trata algunos otros temas, pero que me pareció impertinente tocarlos en esta oportunidad. Quisiera partir por algunos supuestos de este informe, más bien de rango legal que constitucional. Típicamente los permisos del Estado toman la forma o de concesiones o de autorizaciones o de permisos precarios. Me parece que en este caso estamos en presencia de una autorización, o sea, se trata de una actividad privada, la pesca, de una actividad privada, lícita, pero que en razón de algún interés nacional o utilidad pública, el Estado regula y requiere de una autorización con una regulación naturalmente muy detallada, en este caso para proteger la fauna hidrobiológica. Al igual como puede ser el conducir o una licencia de conducir o una licencia para ser notario, etcétera, son todas actividades privadas, lícitas, pero que tienen una fuerte regulación estatal. Me parece claro que no estamos en presencia de un permiso precario, esto es, los permisos precarios son aquellos que típicamente, por ejemplo, conceden los municipios para ocupar espacios públicos en los cuales el Estado los concede y los retira discrecionalmente. En este caso, esas características de la ley, las restricciones al momento de concederse y al momento de retirarse, me hacen convencerme de que estamos propiamente en presencia de una autorización y no de un permiso precario. Creo que de alguna manera también las licencias podrían concebirse como una concesión para permitir el uso de un bien nacional de uso público como es el mar, pero me parece que su esencia está en la autorización para apropiarse de bienes consumibles como son los peces. Entonces, llego a la convicción, esa es una de las supuestos esenciales de este informe, es que autorizaciones y licencias constituyen un bien. Esto es una cosa que es evaluable en dinero, un bien incorporal, que no tiene propiamente una materialidad, que ingresa al patrimonio, por lo tanto, de sus titulares. Típicamente estos bienes que tienen un valor económico son patrimoniales. Es un bien evaluable en dinero y la ley, hasta la fecha, los ha definido como transables, o sea, comerciables, y los define en el artículo 30 como divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico, naturalmente con restricciones para disponer de él, por ejemplo, hay que hacerlo junto con la embarcación, con todo tipo de regulaciones, pero eso no quita que no estemos claramente, me parece a mí, indiscutiblemente en presencia de un bien comerciable que ingresa al patrimonio de las personas. Esto es las autorizaciones y las licencias clase A, las que nos interesan, son bienes patrimoniales. Desde un punto de vista constitucional,
autorizaciones y licencias son bienes apropiables por los privados, o sea, de aquellos a los cuales los privados tienen derecho a la propiedad, tienen derecho a acceder a ellos, naturalmente una vez que cumplan todos los requisitos que la ley establece, porque por razones de interés nacional, como es la conservación de la fauna marina, es una ley de quórum calificado, que es la Ley General de Pesca y Acuicultura, limitado y establecido requisitos para la adquisición de su dominio. Entonces, estamos en presencia de una ley que ha regulado el acceso a estos bienes que ella misma ha creado naturalmente. Autorizaciones y licencias son una creación estatal. Dado esos supuestos que me parecen más allá de cualquier duda razonable, me parece que uno tiene necesariamente también que concluir que autorizaciones y licencias son derechos de propiedad, o sea, amparados por el Estatuto Constitucional de la Propiedad. La Carta Fundamental asegura, como bien sabemos, todo derecho de el derecho de propiedad, ciertamente sobre bienes patrimoniales. Hay discusión si también se tiene sobre los estudios universitarios, por ejemplo, sobre un conjunto de otros bienes, pero los patrimoniales no cabe duda de que son bienes que ingresan al patrimonio y que están protegidos por el Estatuto Constitucional. El titular ejerce sobre este derecho las facultades propias del dominio, de usarlos, de gozarlos y de disponer de ellos, con las limitaciones propias de las características de este bien, como son las autorizaciones, pero una vez más han sido definidas hasta la fecha y así fueron adquiridas como divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico. Entonces, me parece claro de que se cumplen todos y cada uno de los requisitos y no podría ser de otra forma, cualquier tribunal lo declararía así, creo yo, que las autorizaciones y las licencias son bienes incorporales sobre los cuales se ejerce una especie de derecho de propiedad. Esta propiedad, como cualquier otra, está amparada por la Constitución. Esta conclusión a la que yo arribo es una conclusión generalizada en el sistema jurídico chileno. La historia de la Ley General de Pesca y Acuicultura tiene múltiples declaraciones, tanto de quienes abogaron a favor de la ley como quienes se opusieron a ella. En el transcurso de varias de sus reformas y particularmente de la última, reconociendo de que estábamos en presencia de derecho de propiedad. Pero me parece que la forma en que está concebido, el hecho de que sean negociables, el hecho de que incluso se pueda constituir embargo y prohibiciones judiciales, al margen de esa intención legislativa que pueden haber tenido quienes se debatieron en ella, transforma este derecho objetivamente en un derecho de propiedad. Pero esa declaración también la ha hecho el Tribunal Constitucional, precisamente cuando se pronunció sobre un requerimiento en contra de la última reforma de la Ley General de Pesca, reconoció que había derecho de propiedad sobre las autorizaciones y licencias. Los tribunales superiores de justicia, en que una pesquera recurrió en contra del presidente de la República y otros, a propósito de una discusión que no tenía relación con esta situación, pero que allí hubo que aclarar si estaba la Corte en presencia de un derecho de propiedad sobre las licencias y la Corte Suprema así lo declaró. Y la Contraloría General de la República también, en el dictamen que allí está señalado, no entro en detalles, pero también declaró expresamente de que estábamos frente a un derecho de propiedad. O sea, licencias clase A son un derecho de propiedad y por lo tanto están amparados por la propiedad. Entonces entro de lleno ya en la constitucionalidad o inconstitucionalidad, primero de eliminar la prórroga del plazo. El precepto del artículo que elimina el artículo 26b de la Ley General de Pesca es un artículo peculiar en nuestro sistema jurídico, elimina el artículo. La verdad es que yo he conocido muchas indicaciones que eliminan o proponen eliminar lo que se ha venido discutiendo, pero una disposición legal, yo no conozco otra disposición legal que elimine un precepto legal. Los preceptos legales o se derogan o se invalidan. Y entiendo yo entonces que estamos frente a una derogación, las invalidaciones corresponden hacerla a los tribunales. No hay en Chile una historia de invalidación de leyes, sí en algunos otros países como Argentina,
que ha declarado por el legislador insanablemente nulas otras leyes. Voy a suponer entonces que estamos frente a una derogación. Y la primera pregunta es si estamos frente a una privación de propiedad o estamos frente a una regulación de propiedad. Y me parece a mí que estaríamos en razón, si se suprime el derecho a renovar las licencias, me parece que estamos frente a una privación de propiedad, porque cuando termine el periodo de la licencia, su titular se verá totalmente despojado de cualquier derecho sobre esta. El derecho a renovarla no queda regulado, no queda limitado, no queda sujeto a nuevas obligaciones, como son típicamente las regulaciones, sino que se pierde. O sea, es cierto que es a plazo, vamos a entrar en ese punto en un minuto, pero el derecho completo que existía se extingue, y me parece que este entonces es un acto legislativo que priva del derecho de propiedad. Cumplido el plazo, la propiedad a la que tenía derecho de no mediar sanciones se pierde. Es pérdida de la propiedad a plazo, ciertamente, pero desde ya la propiedad pierde uno de sus atributos esenciales, que es el carácter renovable. ¿Por qué, presidente, digo yo que estamos frente a un atributo esencial de la propiedad? Me parece a mí, porque aquí podría haber una discusión, ¿no? O sea, si todo lo que yo he expuesto hasta aquí me parece que es más allá de cualquier duda razonable, me parece que ahora entramos en un terreno que alguien podría discutir. Esta es mi convicción personal. Naturalmente dejo las razones por si alguien pudiera sostener lo contrario, pero me parece a mí que la renovación no es un atributo del dominio de aquellos que, suprimido, uno puede decir, el dominio quedó regulado de otra manera. Me parece que el dominio queda privado. Y mi convicción se basa en lo siguiente. Primero, porque la renovación es hoy un derecho del titular. Uno podría entender que este es un derecho en sí mismo, que es un bien en sí mismo. A plazo, el titular queda privado de su derecho a desarrollar actividades de pesca, lo pierde enteramente, el derecho queda extinguido. Y la extinción es una privación de propiedad, no una limitación, una regulación o una obligación, porque el derecho entero desaparece. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fundamentalmente la que allí se cita, no voy a entrar a aquellos casos, pero me parece a mí que al distinguir entre regulación y privación de propiedad, una distinción que ciertamente tiene muchas zonas grises, me parece que siempre el criterio del Tribunal Constitucional lleva a concluir que se regula allí en aquellos casos en los cuales el titular de la propiedad ya no puede ejercerla del mismo modo. Por ejemplo, cuando se tiene que otorgar derecho a ingresar a las playas ribereñas, que fue validado por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando se permitió que se obligó al dueño de una postación eléctrica a cambiarla de lugar, incluso cuando se privó al privado, dueño de un inmueble que iba a lotear, y se le dijo usted tiene que dejar ciertas áreas reservadas al dominio público, áreas verdes. En ese caso, el tribunal lo llamó regulación, pero señalando con mucha claridad las razones por las cuales distinguía entre regulación y privación, y me parece que todas esas razones, podremos conversarlo luego, no quiero entrar en detalle, pero me parece que todas esas razones militan en favor de entender que la pérdida de la renovación, porque se extingue el derecho, nos lleva a un caso de privación y no de regulación de la propiedad. Primero, porque voy a dar algunas razones que me parecen las principales. Primero, porque la renovación forma parte constitutiva de las licencias clase A. Están definidas de esa manera. Estas licencias temporales se otorgarán por un plazo de 20 años renovables. O sea, el legislador constituyó hasta la fecha, ¿no? Y naturalmente puede modificarlo, pero vamos a ver las consecuencias. Las constituyó como renovables, forma parte de su definición. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, en la sentencia que allí menciono, que la forma en que el legislador define un derecho lo configura. O sea, el derecho quedó configurado como renovable en la anterior legislación. Esto fue fruto de una larga discusión en la cual naturalmente muchos fueron al Tribunal Constitucional y enfatizaron de que estaban concediéndose ad in aeternum las licencias porque el carácter renovable como un derecho lo hacía de esa manera, la impugnaron de esa manera y por lo tanto me parece a mí que hubo clara conciencia de lo que se estaba haciendo en la última modificación legislativa. En segundo lugar, por su significado económico, presidente, porque
me parece que no es una característica accidental para su titular. El valor que tiene una propiedad es un factor importante para distinguir entre privaciones y regulaciones. Así lo dijo el Tribunal Constitucional en los casos en los cuales el Estado fijó un precio de un bien que estaba fijado por contrato, el Estado lo redujo, las partes se recurrieron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo que la pérdida de valor era un aspecto a considerar, pero que si este no tenía una magnitud determinada, había regulación y no privación. Me parece que en este caso la pérdida del valor económico de una licencia que, siendo renovable, ya no se renueva, sobre todo en la medida que pasa el tiempo, obviamente, al año 19 vale nada, supongo yo, me parece que hace significativa la diferencia y, por lo tanto, estamos ante una privación y no una regulación. El derecho a renovar es, hasta la fecha, un atributo no solo esencial, si no se quiere señalar eso, si no es un bien en sí mismo, es al menos un atributo esencial de las licencias en la manera en que fueron concebidas en la última reforma. En este caso, el titular, al cabo de 20 años, no ve restringidas sus facultades para usar, gozar y disponer, sino que éstas desaparecen. Existe un desplazamiento, el que era dueño deja de serlo y otro pasa a ser dueño de la licencia. El titular pierde enteramente el derecho a pescar, no queda regulado este derecho, sino que queda perdido. Se afecta el funcionamiento de la empresa, la que ya no podrá dedicarse a la pesca industrial en pesquerías. El dueño pierde las facultades de uso, de goce y disposición. O sea, no se trata de que pierda una de las facultades, no se trata de que alguna de ellas quede regulada de otra manera, se trata de una pérdida de las tres facultades esenciales del dominio. Y ya pierden el derecho a renovar las licencias y, por lo tanto, sobreviene una prohibición absoluta de ejercicio de las facultades de dominio. Me parece que eso no puede ser concebido como una regulación, sino que jurídicamente hay que necesariamente concebirlo como una privación de propiedad. Me detengo en segundo lugar, y ya con esto voy terminando, son tres nada más precisiones que quisiera hacer, de que se... Ingreso también en la discusión de si no estamos frente a una mera expectativa y no un derecho. Me parece que es una discusión importante, pero vuelvo a la convicción de que estamos frente a un derecho y no una expectativa. Naturalmente el legislador puede cambiar todo lo que sea expectativa. Con los derechos la cosa es más complicada. El derecho ya adquirido de los titulares de licencia es un permiso que tiene vigencia por 20 años renovable, está definido así. Las licencias están constituidas de esa forma. El que renueva, no, el derecho no muere para volver a nacer. Si el derecho muriera para volver a nacer, creo que podríamos discutir más profundamente si estamos frente a una expectativa, pero el titular tiene derecho a pedirlo antes de que ésta venza y, por lo tanto, sin solución de continuidad, sin interrupción en el tiempo, el titular mantiene su vigencia. Por lo tanto, no me parece que estemos en una situación de una condición suspensiva para adquirir un derecho o para adquirirlo a plazo, sino de un plazo del cual el licenciatario ya es titular. Esa es la forma en que quedaron concebidas en la anterior legislación y ese es el derecho adquirido. Por último, hay una tesis del Tribunal Constitucional que también examino en el informe y es la última a la cual me refiero. Esto es la tesis del Tribunal Constitucional de que los particulares no tienen derecho a la legislación. O sea, un particular no tiene derecho a que un estatuto jurídico determinado le sea mantenido en el tiempo. El legislador siempre tiene la soberanía de cambiar la legislación. Esa es la tesis del Tribunal Constitucional y me pareció importante examinar si los argumentos anteriores no podían caer en esta categoría. Me parece que aquí ciertamente hay un cambio legislativo que el legislador tiene, por supuesto, pleno derecho a hacer. La pregunta de fondo es si aquí hay un caso de privación de propiedad. Me parece, por las razones ya expuestas, que el cambio legislativo no involucra un modo distinto de ejercer el derecho, sino la extinción del derecho que fue garantizado. Puede el legislador ciertamente establecer condiciones para mantener un derecho, eso sí,
pero sin despojar de él. Esa es la tesis del rol que allí aparece señalado del Tribunal Constitucional. La legislación puede agregar una obligación de hacer sin afectar el dominio, como por ejemplo trasladar la postación, cambiar los precios, etcétera, pero no puede afectar el dominio, ha dicho el Tribunal Constitucional. La legislación puede establecer la forma de ejercer una actividad sin impedir su desarrollo. Me parece que estamos en un caso de impedimento del desarrollo al cabo de un plazo. Entonces, me parece que esta discusión sobre si estamos frente a una alegación de derecho de propiedad sobre la legislación nos vuelve sobre el derecho a la distinción entre regular y privar, que me parece que es el esencial. El legislador ciertamente nunca pierde el derecho a cambiar la normativa, pero si priva de propiedad, tiene que expropiar, o sea, tiene que haber un pago por la expropiación. No se trata, por lo tanto, es mi conclusión, de una pretensión de derecho sobre la legislación. Me parece que la disminución de licencias, del plazo de la licencia, de la vigencia de las licencias, corre la misma suerte del caso anterior y por los mismos motivos. Esto no viene en el proyecto del Senado, pero sí hay una indicación en discusión que reduce los plazos, creo que de 20 a 3 años. Me parece que las mismas razones que militan en favor de la necesidad de sostener de que estamos frente a una privación, nos llevan a sostener de que si una licencia ha sido concedida y constituida a 20 años plazo, reducir ese plazo vuelve a ser un acto de privación de propiedad. Entonces, presidente, mi conclusión final es que estamos frente a una legislación que priva de propiedad. Como no establece los requisitos propios de una ley expropiatoria, que podría ser el caso perfectamente, me parece que estamos frente a una ley en ese aspecto, en los dos aspectos señalados, inconstitucional, y así creo que debiera declararlo el Tribunal Constitucional por las razones que he examinado. Eso es, presidente, la esencia de la presentación. Muchas gracias, señor Correa. Y en honor al tiempo, vamos a escuchar primero, no sé si a lo mejor tiene que hacer, ¿no? Escuchar a los expositores y después vamos a hacer las consultas, las preguntas. Pero antes, aprovechando que tenemos el quórum necesario, voy a proceder a legalmente a abrir la sesión, señor secretario. Bien, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. No, estaba grabado. Usted lo sabe perfectamente que no es así. Bien, le voy a ofrecer la palabra a don Raúl Sáez, coordinador del programa CIEPLAN de la Universidad de Talca. Don Raúl tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La presentación que voy a hacer se basa en un estudio sobre las prácticas y políticas de manejo pesquero en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, organización de la cual Chile es miembro, y la hice en conjunto con el ex subsecretario de Pesca, don Andrés Cuf Río Seco. También, en aras de la transparencia, quisiera decir que a finales del año pasado yo hice, pero solamente en mi capacidad de consultor, una presentación de algunas prácticas en los países de la OCDE para la comunidad, para todos los distintos miembros de la comunidad pesquera, y esa me fue solicitada por una empresa pesquera. En el estudio lo que hacemos es mirar a 16 países miembros de la OCDE y en algunos casos voy a hacer mención a la situación de Chile en comparación con las prácticas en esos países. Y me voy a referir a 5 aspectos: cómo es la institucionalidad para el proceso de la toma de decisiones en materia de manejo pesquero, cuáles son las medidas que los países de la OCDE han adoptado para la conservación, manejo y recuperación de los recursos pesqueros, cuáles son los sistemas utilizados para conceder, otorgar el acceso al recurso pesquero, el mecanismo los mecanismos con los cuales se asignan los derechos de pesca. Y en quinto lugar, y probablemente la más breve, es el tema de los impuestos y cobros asociados a la pesca industrial en esos países. Respecto de la institucionalidad que tiene Chile, esta es muy similar a la que tienen todos los países de la OCDE. Básicamente hay una entidad pública que por ley está encargada de fijar el límite máximo de pesca
en aquellas pesquerías que están con acceso cerrado, es decir, aquellas cuyo acceso está limitado por razones de conservación u otros. Esta entidad también está encargada de vigilar que estos límites obviamente sean respetados, de supervisar el cumplimiento de las normas y las leyes, aplicar sanciones cuando ello corresponda, y también determina el uso, cuáles son los artes de pesca a ser utilizados. En Chile estas funciones, como probablemente sabe esta comisión, le corresponden a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca. Ahora, dentro de esta similitud, hay ciertas variaciones que dicen relación en primer lugar con la estructura constitucional del Estado respectivo. En los países de la OCDE hay estados federales, hay estados y hay estados unitarios, y eso determina la forma como se organiza la institucionalidad pesquera. También tiene que ver mucho con la extensión y características de las costas. Algunos países tienen costas muy extensas en distintos océanos y otros tienen costas menores, restringidas en términos de kilómetros de costa, y por lo tanto hay una diferencia en ello. Hay una tercera diferencia que no la menciono aquí, pero al pasar la dejo mencionar mucho, tiene que ver, la actual organización de la industria pesquera tiene que ver con la historia, cómo la legislación no se hace en el vacío, y muchas veces muchos políticos o muchos países toman otros aspectos como la existencia de comunidades indígenas o también razones geopolíticas en términos de preservar comunidades pesqueras en lugares alejados de la capital. Ahora, también hay a veces responsabilidades separadas según la distancia de la zona de pesca de la zona de pesca a la costa. Por ejemplo, en algunos países la responsabilidad entre la costa y las 12 millas náuticas le corresponde a las autoridades locales, en otros y de las 12 millas náuticas en adelante le corresponde a las autoridades nacionales, hasta el límite de la zona exclusiva, económica exclusiva. Ahora, en todos los países analizados, incluido Chile, la entidad estatal es apoyada en los aspectos científicos de la pesca por un instituto, centro o comité científico experto en pesca, que es en Chile el IFOP y los comités científicos técnicos que están creados por ley. En cuanto a las medidas de conservación y manejo, en todos los países OCDE se fijan capturas totales permisibles o cuotas globales de captura. Y ese es el límite máximo de capturas en una pesquería determinada. Y generalmente el periodo por el cual se fijan cuánto se puede pescar son 12 meses. Igualmente, en los 16 países que miramos, la base para determinar estas capturas totales permisibles es lo que se llama los puntos biológicos de referencia, que determinan el estatus o el estado de la situación de los recursos pesqueros, cuál es su situación biológica en términos de explotación y sostenibilidad. Y estos PBR son estimados siempre por expertos científicos, como ya se señaló, ya lo señalé, los cuales también recomiendan cuál debieran ser la cuota global que puede, o la cantidad global que puede extraerse de un determinado recurso. Las cuotas totales permisibles o cuotas globales de pesca por cada pesquería se fijan ya sea a nivel subnacional, a nivel supranacional. Esto ocurre en algunos países que comparten recursos pesqueros con otros, por ejemplo es el caso de Islandia, Noruega y los países de la Unión Europea, o a nivel subnacional o regional, dependiendo de las características geográficas del país y su estructura de gobierno, si es federal o unitario. Hay un caso especial, que es el de la Unión Europea, que es interesante de analizar porque es una agrupación de estados soberanos. Sin embargo, las cuotas globales son fijadas por la Comisión Europea para toda la zona económica exclusiva de la Unión Europea en base a la autoridad legal que le otorga la política pesquera común. Y es la Unión Europea o la Comisión Europea la que reparte las cuotas globales entre sus países miembros con pesca industrial en base a las capturas históricas que ellos tenían antes de entrar a la Unión Europea. Una vez hecha la determinación por la Comisión Europea de las cuotas globales para toda la Unión Europea, cada país miembro las distribuye entre sus empresas, pescadores o asociaciones de pescadores, también en base a las capturas históricas. Cabe notar que esta no se hace por medio de licitaciones ni remates de las cuotas.
Por último, respecto a las medidas de conservación y manejo, todos los países examinados disponen de planes de manejo para sus principales pesquerías, para recuperarlas, y la gran mayoría las ha implementado. En Chile hay solo algunos programas, en particular, por ejemplo, del Jurel, que está asociado a nuestra participación a la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur. Una vez que está restringido entonces el acceso a cuánto se puede pescar, hay que determinar, ¿no es cierto?, cómo se accede al recurso que se permite pescar. Esto normalmente se ha definido inicialmente, en todos los casos, cuando se pasa de un sistema de pesca abierta, de acceso abierto, a uno restringido por medio de las capturas históricas, en algunos años anteriores a la entrada en vigencia de una nueva legislación. Y la mayoría se hace sobre las capturas históricas, cuántas toneladas históricamente las empresas pescaban. Pero algunos otros países han incorporado otros aspectos, como por ejemplo la capacidad de pesca, o sea, cuánto es el tamaño de los buques pesqueros, como factor de asignación inicial, como fue el caso de Chile. Ahora, al pasar de un sistema de pesca abierto a uno cerrado por cuotas o limitaciones, en ninguno de los países de la OCDE esta transición se hizo por medio de licencias, de licitaciones o subastas de derechos de pesca en las pesquerías industriales o comerciales establecidas. Solo en Estonia hubo un experimento entre el año 2001 y 2004 para un 10% de los derechos de pesca en 9 pesquerías, las que se suspendieron debido a la resultante mayor concentración de los derechos de pesca que resultó de esta licitación, cambios en la estructura de flota a barcos de mayor tamaño y la poca o nula generación de empleo que estaba generando este sistema para las comunidades locales. En Rusia, que lo menciono aquí, pero porque también tuvo una experiencia con licitaciones, aunque no es un país miembro de la OCDE, también se hizo una experiencia entre el 2001 y 2003 de licitación en 10 pesquerías en la costa oriental, las que también fueron suspendidas debido, entre otras razones, al incremento de los costos de las empresas, llevándolas a una crítica situación financiera, especialmente a las empresas de menor tamaño. Ese es cuando se pasa de un sistema abierto a un sistema de cuotas o derechos pesqueros. Una vez establecido el régimen de pesca en base a derecho, en algunos casos se efectúan licitaciones. Es el caso de Nueva Zelanda, en que se realizan licitaciones en pesquerías nuevas, es decir, cuando un recurso pesquero se decide que un recurso pesquero adicional va a pasar del sistema abierto al sistema de acceso cerrado. Y también se hace en Estados Unidos para algunas pesquerías costeras de pequeña escala, como se hizo en algunos lugares en el estado de Washington. En Chile, como bien conocido, también se realizan licitaciones desde el año 91 en pesquerías nuevas o incipientes y desde el 2013 para el 15% de los derechos de pesca en todas las pesquerías industriales importantes. ¿Cómo se asignan los derechos de pesca? La gran mayoría de los países analizados otorga licencias de pesca bajo la forma de cuotas individuales transferibles, las cuales son además divisibles, o sea, se pueden dividir para ser transadas o transferidas. En un grupo de países, estas licencias, uno puede distinguir dos grupos de países dentro de los miembros de la OCDE. En un grupo de países, las licencias fueron otorgadas a perpetuidad y solo se puede perder por incumplimiento de la ley o en algunos casos por no pescar toda la cuota asignada. Y en el segundo grupo son renovables después de un determinado número de años. La renovación es automática y sin licitación o subasta de por medio. En Chile la licencia, como sabemos, es similar a esto. Las licencias son otorgadas por 20 años, renovables por igual periodo, sujeto a condiciones de cumplimiento de las normas laborales, medioambientales y de manejo pesquero. ¿A quiénes se otorgan las licencias de pesca? Esto depende mucho de la historia del país del que estamos hablando y de los objetivos que tiene la política pesquera o de manejo pesquero. A veces las licencias son otorgadas a empresas pesqueras, a veces son entregadas a personas naturales dedicadas a la pesca comercial y en particular en países europeos con una larga historia de pesca industrial a asociaciones o comunidades de pescadores. Pueden usarse esos tres mecanismos o alguno de ellos o una combinación de ellos, depende de las características históricas de la industria pesquera.
En Chile, por cierto, se pueden entregar a empresas pesqueras, a personas naturales y o asociaciones de comunidades de pescadores. Para terminar, muy brevemente, respecto de la tributación a la que está sometida la actividad pesquera, obviamente, como es esperable, en todos los países OCDE, cuando se trata de empresas, están sometidas, ¿no es cierto?, al impuesto a la renta, el equivalente a nuestro impuesto de primera categoría. Pero en varios países examinados hay impuestos adicionales específicos a la actividad pesquera. Menciono el caso de Islandia y Dinamarca, donde se tributa también en base, además del impuesto general, ¿no es cierto?, a la renta, el impuesto al valor de las capturas o al tamaño de las capturas. En Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Chile también se cobra por el derecho a tener, a acceder a la pesca. Y en ninguno de los países analizados se aplican un impuesto, digamos, a los royalties por utilidades provenientes de la pesca. Además, hay casos de países donde hay un cobro por el registro o las patentes para los mismos barcos pesqueros, el caso de Corea, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México y Chile. Y con eso termino mi presentación, presidente. Muchas gracias, señor Sáez. Bien, le voy a ofrecer la palabra entonces a don Cristóbal Aizaguirre, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Regional, presentación. Muchas gracias, señor presidente. Traje una presentación. Ya están repartiendo. Ah, perfecto, millón de gracias. Lo hago yo, no te preocupes. Como perfecto. ¿Con cuál? ¿Con este? Ese. Ah, perfecto. Muchas gracias. Solo una cuestión previa para fines de transparencia. El suscrito es asesor legal de ACIPES, la asociación gremial, digamos. Y en ese carácter me ha tocado estudiar, digamos, el tema pesquero. Quizá por transparencia se presente eso a esta comisión, señor presidente. Dicho lo anterior, fundamentalmente en mi presentación voy a abordar varios elementos, pero fundamentalmente me voy a abordar respecto a la constitucionalidad sobre la eliminación de la renovación de la licencia responsable de pesca y el hecho de subastarse el 100% de la fracción industrial. Son los dos temas que básicamente van a ser abordados dentro de la presentación. Ahí está. Este es el índice, digamos, al cual vamos a ir para no... fundamentalmente, primero vamos a abordar, digamos, el tema. Yo creo que es relevante para este asunto tener claro qué se dice la historia de la ley sobre la autorización indefinida de pesca y también sobre la licencia responsable de pesca para poder entender también el análisis constitucional que respetuosamente voy a hacer a esta comisión. Respecto a por qué la ley 20.657 del año 2013 otorgó una opción entre la antigua autorización indefinida de pesca y la nueva LTP o licencia responsable de pesca renovable. Y de la historia de la ley queda claro que aquellos que aprobaron, digamos, cierto, esta ley, estimaban que existía claramente una propiedad sobre la autorización indefinida de pesca. Y, por tanto, la única forma de poder hacer una transición de estas autorizaciones indefinidas de pesca al régimen de LTP, sin vulnerar la Constitución, era precisamente otorgando esta opción, que pudieran voluntariamente ellos acceder, digamos, a este cambio. Cuando uno mira la historia de la ley, por ejemplo, aquel senador de la época, don Alberto Pina, actual ministro de Defensa, mencionaba claramente que cualquier lectura de las normas que haga un abogado o alguien que haya estudiado el derecho constitucional sostenía aquí ninguna duda que habrían derecho adquirido respecto a estas autorizaciones de pesca. También el senador de la época, don Hernán Larraín, actual ministro de Justicia, sostenía exactamente lo mismo y menciono justamente dos actuales ministros porque es relevante para lo que vamos a tratar después, entre otras cosas, digamos, vinculado con confianza legítima, señor presidente, si me permite, en el cual decía claramente que hay un derecho adquirido, un cuerpo legal posterior no se lo puede quitar sin pasar por encima, de una garantía constitucional con bastante asertividad, es lo que consta en la historia de la ley. También el senador de la época, Ignacio Walker, decía claramente que aquí se plantea la opción porque aquí hay propiedad. Y si hay propiedad, aquí hay dos alternativas, digamos. O damos la opción para que ellos voluntariamente cambien su autorización indefinida de pesca a LTP, o dos, simplemente hay que expropiar y pagar indemnización, es lo que consta también en la historia de la ley por parte del señor Walker. Con lo cual uno ve, primero cuando uno estudia, y obviamente que hubo diversos senadores que discreparon de esta posición, digamos, según vamos a ver, pero se aprobó, y esto es lo que consta en la historia de la ley. Con lo cual, como primera conclusión, uno ve que el régimen jurídico actual en materia de tanto de licencia de pesca, como también las autorizaciones de pesca indefinida,
otorgaban a sus titulares un derecho tutelable constitucionalmente. Y autoridades del gobierno actual, quien era autor del mensaje precisamente terminando la renovación, sostuvieron claramente esta posición en su calidad de parlamentario. Ahora bien, un segundo punto a analizar, señor presidente, dice relación por qué el suscrito estima que esta es una posición transversal hoy día respecto a lo del ETP o la licencia transable de pesca. ¿Y por qué digo transversal? Porque respecto a las autorizaciones de pesca quedó muy claro que habían posiciones que decían, mire, este es un tema totalmente transitorio, aquí no, la ley tiene una vigencia hasta el año 2012, con lo cual no generan derecho de propiedad. Y eso motivó diversas actuaciones por parte del Congreso Nacional de la época respecto de incluso aquellos que estimaban que aquí no había un derecho de propiedad sobre estas autorizaciones de pesca. Pero muy relevante para entender que se sostenía. Entonces, de hecho, hubo una serie de indicaciones para dejar claro que esta licencia transable de pesca no iban a otorgar derecho alguno respecto a su continuidad o permanencia en el tiempo a los titulares. Y esas indicaciones que se presentaron, dejando claro que aquí no habían derechos, que no había responsabilidad del Estado, que podían ser simplemente terminadas sin, prácticamente en forma totalmente, con total libertad, fueron rechazadas en su momento según consta la historia de la ley. Pero un tema más relevante, creo, para el análisis que se está haciendo desde el punto de vista constitucional, señor presidente, dice relación con un requerimiento que se presentó por diversos honorables senadores de la época que discrepaban, digamos, justamente este proyecto y de otorgar esta opción. Y se presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional precisamente diciendo que aquí habría un otorgamiento de un privilegio inaceptable, que se estaría vulnerando de alguna forma la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Y se decía, el proyecto de ley de pesca le mejora a los actuales incumbentes lo que era inicialmente una ventaja transitoria, pues estimaban, digamos, que estas autorizaciones indefinidas de pesca no eran tales, sino que simplemente terminaban en el 2012. Y la transforma en una ventaja permanente. Así, eso fue lo que afirmaron expresamente en su requerimiento al Tribunal Constitucional, los senadores. Y decía, la temporalidad renovable de la licencia clase A se parece mucho a la concesión indefinida o permanente, y hablaban de que se trataba en realidad de una renovación virtualmente automática. Con lo cual decían, señores, nosotros pensábamos que no había, la autorización de pesca no emanaba un derecho de propiedad para sus titulares. O si emanaba, este caducaba el año 2012. Pero con esta licencia transable de pesca, lo que va a ocurrir es que este régimen transitorio se va a transformar en permanente. Y eso lo dijo precisamente senadores de la República que discrepaban de aquel proyecto de la ley 20.657, como fue aprobada, para que el Tribunal Constitucional, fundado en la garantía constitucional de igualdad ante la ley, modificara esto. Declarara que estos preceptos vulneraban la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional rechazó este requerimiento. Y eso es, desde el punto de vista de la institucionalidad de nuestro país, se aprobó la ley con esta normativa. Y en el Tribunal Constitucional hubo un voto disidente firmado por los ministros Fernández, Carlos Carmona y Gonzalo García, en el cual precisamente decían por qué ellos estuvieron de acuerdo con acoger este requerimiento. Y decían precisamente porque este proyecto no está concebido como una regulación transitoria, se trata de un proyecto concebido como una regulación permanente del sector. Entonces, ellos también decían, aquí efectivamente vamos a generar una situación permanente. Se acaba con esta situación transitoria que algunos pensaban en aquella época. Y como es permanente, de alguna forma esto vulneraría, entre otras cosas, según opinaba, el voto disidente, que no fue la resolución del excelentísimo Tribunal Constitucional que prevaleció, generaba, digamos, una situación de privilegio o de problema de infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Bueno, eso lleva a que se le solicitó un informe en derecho al profesor Carlos Carmona para que analizara el proyecto de ley y la eliminación de la renovación, precisamente porque él estuvo como voto disidente dispuesto a coger ese requerimiento, porque de alguna forma eso, lo que él estimaba que era transitorio pasaba a ser permanente con este esquema. Y analizado el tema en un informe que el suscrito va a dejar también para conocimiento de esta comisión, señor presidente, si me permite, precisamente dice, mire, la supresión de la renovación sí afecta al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque este derecho de propiedad se manifiesta tanto en el derecho a pedir la prórroga como también a que no le nieguen el derecho a la prórroga sino por causa justificada. Y eso es lo que se está hoy día eliminando con este proyecto de ley. Entonces, dice, aquí no estamos hablando de una mera expectativa. Esto nació junto con la autorización de 20 años, ¿cierto? Mucha gente estimó que no debería haber nacido. Pero el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional también, al rechazar el requerimiento, ¿cierto? Y el Ejecutivo con su mensaje, lo hicieron hacer. Y eso es la ley de la República hoy día. Y precisamente dicen, bueno, algunos dicen derecho diferido, pero sí, derechos diferidos, hay muchos derechos diferidos que igual están incorporados dentro del patrimonio de personas, están protegidos por la Constitución, bajo el artículo 19, número 24, que resguarda la garantía constitucional del derecho de propiedad. Con lo cual, como segunda conclusión, que yo creo que es muy relevante para este análisis, señor presidente,
es que incluso aquellos que sostenían que no había un derecho de propiedad o que ese derecho de alguna forma era precario o que ese derecho de alguna forma tenía un plazo de término, que era el año 2012, respecto a la autorización indefinida de pesca, incluso aquellos estaban conscientes que las LTP sí iban a generar con su renovación un régimen permanente y que otorgaban derechos constitucionalmente protegibles. Y por eso pidieron que no se aprobara o que de alguna forma se sostuviese por el Tribunal Constitucional que esto era contrario a la Constitución, lo cual no ocurrió. Y eso forma parte, por tanto, de la historia de este proyecto. Ahora, junto con eso, también es relevante analizar cómo, lo cual es muy relevante también en el análisis constitucional que uno hace y jurídico, cómo la eliminación de esta renovación, en opinión del suscrito, también con mucho respeto, señor presidente, estima que infringe la confianza legítima. Y sobre todo cuando analizamos el cómo se origina esta opción y cómo se ejerció esta opción. Porque el cómo se origina esta opción, cuando se estaba discutiendo en el Congreso también, para ver cómo se podía, dado que la mayoría del Congreso en ese momento, que fue la que aprobó el proyecto de ley, sostenía que aquí había un derecho de propiedad clarísimo sobre estas autorizaciones de pesca indefinida y que no podía forzarse el traspaso o el cambio de ese régimen al régimen del LTP, se dijo, señores, ¿qué hacemos? Bueno, hay que dar la opción. Y para que se diera la opción había que ver si que los titulares de estas autorizaciones de pesca estaban dispuestos a hacer este cambio, a pedir que efectivamente cambiaran. Y ellos dijeron, y fueron al Congreso, dijeron, señores, yo estoy dispuesto a cambiar. Pero yo voy a cambiar en la medida que lo que me entreguen sea en LTP renovable. La renovación es un elemento esencial para que esta parte esté dispuesta a aceptar esta oferta que hace el legislador o el Estado de Chile de cambio de un régimen a otro. Sin renovación no aceptamos. Y eso consta también en la historia de la ley. Y ese es el origen de esta opción. Y cuando uno ve, por ejemplo, una carta de ejercicio, cómo se ejerció esta opción, cuando le solicitan a la Subsecretaría de Pesca que proceda a otorgar este acto administrativo de hacer el cambio de las autorizaciones de pesca por licencia trazable de pesca, expresamente se dice que esto se ejerce con particular consideración a las características que tienen estas licencias trazables de pesca y con particular consideración a que son renovables. Y en base a esa carta es que se emite el acto administrativo justamente de otorgamiento de esta licencia trazable de pesca. Por lo cual, cuando uno analiza el tema desde el punto de vista de confianza legítima y ve el origen de esta opción, y ve cómo se ejerció la opción, en la cual fue simplemente una aceptación a una oferta que hizo el Estado de Chile a través de esta ley a los titulares de autorizaciones de pesca, el tema de infracción a la confianza legítima, en opinión del suscrito, parece muy claro. Y resulta más relevante también ver que el proyecto que otorgó justamente esta opción fue iniciado con un mensaje del gobierno, del presidente Piñera en aquella época, que el mismo gobierno hoy día que presenta este mensaje en el cual solicita también la eliminación de la renovación, con lo cual desde el punto de vista de la confianza legítima creo que también un antecedente que va a tener particular relevancia, sobre todo en análisis que se vaya a hacer también, entre otras cosas, digamos, del día de mañana eventualmente en foros internacionales, por ejemplo. Junto con esto, puesto a modo de tercera conclusión, uno ve que el Estado de Chile, a través de diversas instituciones, Ejecutivo, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, estableció un régimen de propiedad sobre la licencia transable de pesca y la renovación constituía un atributo esencial de este régimen. Y los armadores industriales confiaron legítimamente en el Estado de Chile cuando ejercieron esta opción, según aparece. Ahora, uno dice, bueno, del punto de vista constitucional que ha ido apareciendo junto de la exposición, ¿cuáles son las normas que se vulnerarían? Y también del punto de vista constitucional, vinculado con los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución, tiene relevancia ver si esto podría eventualmente vulnerar también tratados internacionales de inversión recíproca a las inversiones, señor presidente. Y uno ve, desde el punto de vista constitucional, no voy a aburrir necesariamente, y Jorge Correa trató el tema con bastante profundidad también, me precedió, pero claramente aquí las licencias transables de pesca, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de un análisis del derecho constitucional o civil, ¿cierto?, constituyen cosas incorporales, son derechos. La Constitución garantiza, digamos, ¿cierto?, el derecho de propiedad sobre cosas corporales, sobre cosas incorporales también.
No hay duda respecto a que los derechos que emanan, digamos, que la licencia, digamos, otorgan, son negociables, son transmisibles, son transferibles, con lo cual, desde el punto de vista del derecho de propiedad y viendo además, digamos, el análisis histórico que hicimos antes, no hay duda de que existan amparadas por la garantía constitucional del derecho de propiedad. Y también una diversa otra garantía, como el 19, número 26, de intangible derecho, garantía de libertad económica, etcétera, que si el día de mañana, o sea, si una vez que termino, quisiese esta comisión pedirme profundizar, estoy más que ya no hacerlo, pero no quiero aburrir innecesariamente ni abusar de la paciencia del señor presidente. Junto con el tema constitucional, resulta relevante también tener presente que aquí hay tratados internacionales. Y tratados internacionales que juegan un rol porque hay empresas que ejercieron esta opción, que son titulares de licencias transnacionales de pesca, que son o tienen entre sus accionistas e inversionistas extranjeros. Y de ese punto de vista, cuando uno ve el origen, la historia de la ley, cuando uno ve el origen de esta opción, cuando uno analiza que efectivamente esta opción se originó en una oferta que hizo el propio Estado de Chile para que sustituyeran su autorización indefinida de pesca por licencia transable de pesca, y uno ve que distintos criterios que han habido de sentencias que ha dictado el CIADI en materia de tratado de invocación a tratados internacionales de inversión, de protección a inversores, ve que el tema, al menos, es relativamente bastante, tiene sustento muy profundo y muy claro del punto de vista de que al eliminarse la renovación aquí habría una infracción a diversas normas de tratados internacionales que esta parte analizó en forma indistinta, digamos, por distintos países. Y eso es relevante porque, del punto de vista del país, de la certeza jurídica, del punto de vista de la imagen de Chile, de la imagen de riesgo país de Chile, Chile tiene un registro en materia de arbitraje de inversión que es muy bueno comparativamente con otras jurisdicciones. Y el tener eventualmente una disputa bajo estos tratados por este asunto, con estos antecedentes, con esta oferta que hizo el Estado de Chile a través de una ley, es un tema que esta parte, al menos digamos, el suscrito estima que debe también sopesarse muy profundamente por esta comisión. Junto con eso también, y con esto vamos terminando, señor presidente, es relevante también tener presente que cuando uno dice, bueno, estaría confinado solamente al tema pesquero, el impacto de una decisión de esta naturaleza de eliminar un atributo o el derecho de propiedad, privar de un derecho de propiedad, digamos, a los titulares de licencias transnacionales de pesca, es un tema que no solamente tiene efecto respecto de aquel rubro en particular, sino que también tiene un efecto de ramificaciones, análisis que hacen también inversionistas locales como también extranjeros respecto a qué puede pasar con otras actividades, digamos, reguladas en nuestro país. Ahora, junto con eso uno dice, bueno, todo esto, ¿cuáles son los criterios que se invocan para poder introducir, digamos, entre otras cosas, cierto, esta subasta por el 100% de la fracción industrial y para efecto de eliminar la renovación? Y uno dice, bueno, un análisis constitucional relevante si que haya proporcionalidad o no en las medidas que se están adoptando. Y los criterios que se dicen, bueno, primero aquí habría una razón de libre competencia. Y uno dice, bueno, pero si en materia de libre competencia este tema fue discutido. Esto fue discutido en profundidad el año 2009-2010 ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ya se sostuvo que desde el punto de vista de la libre competencia las subastas no tienen un impacto ni una mejora desde el punto de vista de asignación eficiente de recursos. Lo sostuvo el Tribunal de Defensa, lo sostuvo la Fiscalía Nacional Económica, que también dijeron que aquí se requería que los derechos de pesca debían ser de duración indefinida o de la mayor duración posible, como se dijo por la Fiscalía. Y uno dice, bueno, entonces a lo mejor el criterio iban a ser que esto va a mejorar la sustentabilidad del recurso. Pero ¿qué dicen los expertos? La FAO, la señora Rebeca Metzner, por ejemplo, en Perú el año 2018, expresamente dice, aquí se va a afectar la sustentabilidad, se genera sobrepesca, si los permisos de pesca son de corto plazo, 5, 10, 15 o 20 años, menciona ella. Y uno dice, bueno, también el profesor Arnason, un experto en este tema, concluía lo mismo. Y otra razón, otra finalidad que tendría esto, se dice, sería, bueno, esto permitiría entrar a nuevos actores. Y uno dice, bueno, ya ha habido subasta en Chile de la licencia transable de pesca clase B entre los años 2015 y 2019. ¿Y qué ha sucedido? Uno ve aquellas subastas que se hicieron abiertas a todos los oferentes, en un trabajo que hizo el profesor Andrés Kub, muy, muy serio al respecto, dice, prácticamente todas los lotes fueron adjudicados titulares de licencia de LTP clase A. Y cuando se hicieron subastas, digamos, de lotes reservados a empresas de menor tamaño, en definitiva terminaron posteriormente traspasándose a titulares de LTP clase A. Con lo cual uno ve que el proyecto también, desde el punto de vista de análisis de idoneidad del proyecto,
en cuanto a su, el test de este proporcionalidad, uno ve que no tiene una razón de libre competencia, porque ya la, la institucionalidad de libre competencia lo dijo categóricamente el año 2010-2011. Tampoco hay un efecto en la sustentabilidad y tampoco habría un efecto claro de que vaya a generar ingresos a nuevos actores. Y uno ve que en materia de experiencia comparada, que justamente justificado por los hechos anteriores que hacía referencia, uno ve que los principales países pesqueros del mundo, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia, tienen derechos perpetuos. Noruega, de facto, ocurre lo mismo. Y el, la OCDE, digamos cierto, también recomienda derecho indefinido periódicamente renovable. Los dos casos emblemáticos de, que se hicieron de reasignaciones de cuota por subasta, Rusia y Estonia, fracasaron. Y ya el profesor Saez, digamos, brillantemente puso qué ha sucedido en otras jurisdicciones como Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Por tanto, y con esto termino, señor presidente, a modo de conclusión, en opinión del suscrito, este proyecto sí vulnera, entre otros, el derecho de propiedad respecto a autorizaciones indefinidas de pesca y el ETP. Esto es una posición que, como puse, es una posición transversal e indiscutible. El requerimiento que se hizo por aquellos senadores que discrepaban, digamos, de que había derecho de propiedad a soluciones de pesca, lo demuestra en forma muy clara, muy certera. El proyecto también vulnera la confianza legítima y basta simplemente analizar el origen de esta opción y cómo se ejerció la opción para concluir aquello. El proyecto vulnera tratados internacionales al eliminar la renovación también por el análisis que hicimos. No es idóneo, en opinión del suscrito, para los fines que busca por el tema de análisis de proporcionalidad que se hizo y también no está en línea o no tiene en consideración la experiencia comparada relevante a la cual hacía referencia. Agradezco mucho, señor presidente, su paciencia y su invitación. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar y felicitar a los expositores. La verdad es que el nivel académico y de profundidad demostrado extraordinario. Y eso me permite reflexionar respecto a dos aspectos que yo creo que son fundamentales para la calidad de la ley. No podemos hacernos cargo de leyes que después tengan efectos que deban ser corregidos por otros mecanismos. Y me refiero a los mecanismos de control constitucional. En tal sentido, señor presidente, creo que es muy interesante reflexionar en profundidad lo que se nos ha expuesto, pero ponernos en un escenario, porque siempre uno tiene que tener escenario. Es el escenario de la expropiación. Y en ese escenario de la expropiación, el punto es definir, bueno, si esto es perpetuo de por vida, es un recurso que se renueva, ¿cuánto cuesta esto? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el valor que el Estado tiene que indemnizar a los privados? Porque está bien, puede ser por interés nacional, que es una de las cláusulas consideradas en la Constitución para poder quitar ese derecho de propiedad. La expropiación es un mecanismo, pero ¿será realmente factible en el tiempo, en los costos, lo que significa? Por algo, los países que son potencias pesqueras mundiales no se hacen problemas en que estas licencia, este acceso que se tiene, sea perpetuo, porque ¿quién mejor va a cuidar que quien tiene que vivir de ello? Esa es una regla práctica y básica. Y efectivamente, cuando los periodos son muy cortos, las personas están preocupadas de sacar el máximo que puedan y no preocuparse. La autorregulación existe en la industria pesquera. La industria pesquera, señor presidente, ha evolucionado mucho. La industria cambió. Y esa industria ha cambiado porque están preocupados de generar técnicas selectivas, están preocupados de no contaminar el medio ambiente. Están avanzando porque la sociedad civil los ha presionado. Y eso es real y concreto. Pero en ese sentido, la pregunta a los expositores, a don Jorge Correa Sutil y a todos nuestros grandes expositores hoy, es cómo se podría definir algo que es por esencia renovable, vale decir, no se extingue, se va renovando, y que los derechos son perpetuos. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto es lo que un Estado debiera pagar? Esa sería la pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Y por las exposiciones, bueno, agradecerle las brillantes exposiciones, pero yo quedo con una sensación bastante extraña, porque después de las exposiciones de ustedes, llego a la conclusión que el presidente de la República ha enviado al Congreso un proyecto inconstitucional. Y eso es más grave, que el Ejecutivo envíe un proyecto que sea inconstitucional. O sea, esto
se sabía, seguramente, que va a llegar al tribunal, o se presumía lo que ustedes estaban diciendo. En segundo lugar, y yo quiero saber, ¿el Estado tiene alguna opción de modificar este sistema? Por bajo las palabras de ustedes, esto es eterno. En tercer lugar, no nos olvidemos que esto sale, o este proyecto, después que se discute cómo fue el proceso de la actual ley de pesca, que está desacreditado en todo el país, por las presiones, por las acusaciones de cohecho, por una serie de circunstancias. En tercer lugar, el gobierno ha señalado que el argumento de la no renovación obedece a que esta es una mera expectativa. Don Jorge Correa dice que es parte del derecho de propiedad. ¿Cómo hay estas dos visiones tan diferentes? Bueno, dije que el derecho que fue dado en esta ley de pesca del primer gobierno del presidente Piñera fue en un marco de fuertes cuestionamientos, ¿no?, de fuertes influencias, que todavía están en los tribunales. Y a raíz de eso fue el compromiso durante la campaña presidencial, ¿no?, que el actual presidente se comprometió en revisar este proyecto que hoy día ustedes dicen que es inconstitucional. Y me llama a mí la atención con lo que se ha dicho, porque el caso, por ejemplo, que sucedió en Osorno hace un par de días atrás, con una empresa que tenía la concesión de, digamos, del tratamiento de las aguas y de la distribución del agua potable, es Sal. ¿Eso también sería inconstitucional, caducar la concesión? Esas serían. La verdad es que hay que estudiar bastante las presentaciones. Bueno, si a la rápida puede hacer esta pregunta, pero por supuesto que lo vamos a desmenuzar punto por punto. Eso sería más de mi parte. Presidente, muchas gracias. Quisiera primero clarificar, yo al menos no he hablado de derechos permanentes, he hablado de derechos renovables. El precepto dice renovables. Ahora, ¿cuántas veces implica esa renovación? Es otra pregunta. Yo no he examinado aquello, pero ¿es renovable una sola vez o es renovable sucesivas veces? Es una pregunta que yo por lo menos no enfrento, digamos. Pero al menos renovable significa renovable una vez. Por lo tanto, estamos hablando de 40 años. No tengo idea cuánto pueda costar expropiar, ni tengo antecedentes respecto de por qué el presidente envía esto, salvo el conocimiento político del compromiso que él asumió de hacerlo, digamos, en la segunda vuelta de la campaña. ¿Se puede modificar este régimen? Sin duda. El régimen de concesiones es modificable. Hay regulaciones y obligaciones que pueden establecerse. La pregunta o el límite es el límite entre regular y privar. Y las razones que yo he dado me llevan a convencerme de que estamos en un caso de privación. Naturalmente, la regulación de las autorizaciones y licencias de pesca está abierta. El límite es un límite gris, pero que me parece a mí que en este caso claramente se traspasa, digamos. Las irregularidades en el proceso de la ley del año de la 20.006 o algo, presidente, yo creo que esa es una pregunta absolutamente central. Y hay bajo investigación responsabilidades personales por esa situación que todavía no se clarifican, pero ciertamente la irregularidad en la concesión por parte del Estado de un determinado beneficio no es irrelevante.
pero aquello debe juzgarlo los tribunales de justicia. O sea, la invalidación, en Chile no tenemos ninguna tradición de invalidación de leyes. Entiendo que hay un fallo en el cual la Corte Suprema ha dicho de que no cabe la nulidad de derecho público respecto de leyes, pero que es un fallo muy antiguo. Pero me parece que frente a una irregularidad la forma de reaccionar es la nulidad de derecho público y no el Congreso Nacional no puede sancionar, porque en ese caso, si de lo que se trata es de enfrentar irregularidades y de aplicar una sanción a irregularidades, estamos en ejercicio de funciones jurisdiccionales, estamos rompiendo la división de poderes y hay otra inconstitucionalidad igualmente seria. Entonces, el caso de Osorno es un caso que puede tener naturalmente ribetes legales y constitucionales, pero es un caso de caducidad. La ley contempla la caducidad, al igual como lo contempla en este caso, y las causales por las cuales se pueden caducar están establecidas en la ley y corresponden investigarlas y determinarlas en la instancia administrativa de la superintendencia. Este es un caso distinto. Este es un caso en el cual no se está acusando de mal comportamiento, salvo en el origen, ¿no es cierto? Podríamos tener esa discusión, que supongo que no son todas las empresas pesqueras, son algunas, pero en fin, eso es otro debate. Pero no estamos hablando de un mal comportamiento posterior de las pesqueras que los haga perder la caducidad, sino una decisión soberana que declara que el bien no es renovable. Respecto de la discusión entre mera expectativa y derechos adquiridos, yo la abordé precisamente porque me parece que es un tema de discusión, así como los otros dos puntos que señalé. Las razones por las cuales yo llego a la conclusión de que no es una mera expectativa, sino que es un derecho, son largos de exponer, están en el informe, deben haber unas 10 o 15 páginas sobre aquello, y naturalmente esas razones yo las dejo a disposición de la comisión y desde luego a cualquiera que quiera ponerlas en duda, a los abogados del gobierno que enviaron la indicación, etcétera, porque los abogados rebatimos cosas. Pero ahí están las razones, digamos. Ahora, estas las van a resolver finalmente el Tribunal Constitucional, la indemnización de perjuicio, los tribunales de la SIADI, etcétera. Las razones están allí. A mí me convencen, me parecen que son razones muy sólidas para no distinguir, para que esa distinción, que naturalmente es muy relevante en el derecho, se incline en este caso por entender que no estamos en una mera expectativa, sino que estamos en un derecho adquirido. Es que a mí se me quedó algo en el tintero. Dentro de la presentación dice que los particulares no tienen derecho de propiedad sobre la legislación. Aceptando todo, que es tal cual ustedes lo han relatado, dice que puede establecer condiciones para mantener un derecho. Supongamos que se mantiene el derecho a la renovación. Pero dentro de esa renovación, también lo que estamos legislando se puede modificar. Que la renovación se va a hacer bajo ciertas condiciones. ¿No es así? Podemos hablar de muchas cosas. Y después dice, la legislación puede agregar una obligación de hacer sin afectar el dominio. O sea, terminan los 20 años y en la renovación, en esta ley, o en este proyecto de ley, usted puede decir lo que se puede hacer con esa renovación. Sin duda, presidente, usted está en lo correcto a mi juicio. Ciertamente pueden establecerse cargas y limitaciones al ejercicio de los derechos. Ahora, ¿cuándo aquello se transforma en privación de propiedad? Es la pregunta del millón. No me haga especular, le pido por favor, respecto a la hipótesis A o la hipótesis B, con el mayor gusto, si esa hipótesis se escribe o hay una indicación, yo vendré a esta comisión si soy invitado y la analizaré. Lo que yo sí me convence y me parece clarísimo es que en el actual estado del proyecto, la declaración de que no son renovables es una privación de propiedad. Ahora, si usted dice, se podrán renovar, pero ahora bajo otros requisitos, bueno, habría que examinar esos otros requisitos. Muchas gracias. Voy a tratar de responder también todas las inquietudes, digamos, del señor presidente y del señor senador. Primero, usted mencionó, digamos, me parece muy grave, digamos, cierto, que parece que aquí ustedes dicen que el Ejecutivo envió un proyecto inconstitucional, digamos. Yo concuerdo con eso.
que es muy grave, y para cualquier análisis posterior que se haga de constitucionalidad y también cualquier análisis o estudio que se haga en un eventual arbitraje en foros internacionales, el hecho de ver cómo, quién originó y en qué gobierno se originó y qué opinaban aquellos que hoy día son ministros y que en aquel momento eran senadores respecto a estas autorizaciones y licencias transables de pesca, va a tener un rol relevante, con lo cual concuerdo que es de la mayor gravedad también es eso que usted hizo mención, señor presidente. El segundo punto que mencionó el señor presidente dice relación con, bueno, ¿habrá alguna forma de modificar un sistema? Y la respuesta sí, y siempre hay opciones de modificar y obviamente que el legislador, digamos, puede modificar. Hay dos formas de hacerlo. Cuando uno modifica, digamos, ciertos preceptos que generan, de los cuales se generan ciertos derechos, esas modificaciones pueden simplemente generar algunas cargas, limitaciones que no van a afectar el derecho en su esencia ni van a constituir una privación. Y por eso puede hacerse. Segundo, por razones, digamos, que la misma Constitución prevé, el mismo Poder Legislativo podría estimar, digamos, de que aquí es necesario generar una privación de todo parte. Y eso también puede hacerse y, por tanto, el Poder Legislativo tiene la opción de hacerlo, pues tiene que hacerlo de acuerdo a la forma como ordena la Constitución, expropiando e indemnizando. Y ahí viene la pregunta que hace el señor senador, si me permite, señor presidente, es decir, bueno, ¿cuánto vale esto? Y la verdad que, desde ese punto de vista, aquí el suscrito es meramente abogado, así que no me encuentro en condiciones de responder su pregunta. Ni siquiera intentaría responderla, digamos. Pero sí sé que aquí hay expertos, digamos, que obviamente esto lo pueden hacer, no sé si fácilmente o no, pero hay gente que se dedica a esto y esta valoración es plausible hacerla. También el señor presidente mencionaba, bueno, usted no se hace cargo, de alguna forma, la forma como lo veo en la pregunta que hace el señor presidente, de que este proceso fluye o esto fluye de un proceso desacreditado en la ley de pesca. Y yo lo entiendo, y de alguna forma también, del punto de vista del análisis jurídico, es un tema que es relevante. Pero en ese sentido, yo creo que es muy, muy relevante también, del punto de vista del orden constitucional, tener claro la clara separación de poderes que establece nuestra Constitución. Y ese punto de vista, cuando uno ve lo que podría motivar algunas veces ciertas disposiciones que se incluyen en el proyecto, que es más bien un castigo, se menciona por ahí. Bien, podría haber un castigo, pero ese castigo tiene que aplicarlo quien tiene la potestad jurisdiccional para aplicar el castigo, que es el Poder Judicial, y no el Congreso a través de una ley. Entonces, yo creo que de alguna forma nuestro ordenamiento prevé claramente cómo tratar ese tema del proceso desacreditado al cual se refiere usted, señor presidente. Cuando también otra pregunta que también que formula o inquietud que formuló el señor presidente dice relación, bueno, esta no renovación, algunos dicen que una mera expectativa, pero yo pregunto, el derecho tiende a ir muy de la mano con el sentido común, señor presidente, y por tanto de repente los abogados nos enredamos solo citando preceptos y un lenguaje medio complejo, pero cuando uno ve el origen de esta opción y dicen y se invita a los pescadores, digamos, industriales que fueron al Congreso y dicen, señores, aquí hay un derecho, ustedes tienen derecho sobre su utilización de pesca y eso es lo que sostuvo la mayoría del Congreso. Por eso se aprobó el proyecto de ley como se aprobó. Se requiere generar una transición para no afectar ese derecho de pesca. Vamos a darle la posibilidad, digamos, de que ustedes opten para cambiar su utilización indefinida de pesca por licencia transable de pesca. Y dicen, señores, bien, pero la renovación es vital. Sin renovación no voy a ejercer esa opción. Entonces, ¿cómo cuando consta en la misma historia la ley que eso fue el elemento esencial para que ellos ejercieran esa opción, hoy día va a decir alguien que es una mera expectativa? Es de un tema, el derecho no puede ir tan disociado de un tema que para uno es tan de sentido común, me parece a mí, señor presidente, en la forma como se originó el tema. Después, respecto a la pregunta que se hacía respecto al tema Osorno, bueno, yo tampoco intervengo en ese caso ni conozco todo el detalle del caso, así encuentro dramático lo que vivió la ciudad de Osorno y todos los osorninos al respecto. Pero lo relevante es que la ley también en materia de pesca prevé, por ejemplo, circunstancias en las cuales la renovación no se tiene lugar. Y por tanto, ahí está la herramienta que la ley prevé para una situación, digamos, de eventual incumplimiento. Y creo que con eso me hago cargo principalmente de las preguntas que formuló el señor presidente. Bueno, yo quiero reiterar los agradecimientos a los tres expositores. La verdad que nos dieron muchas luces. Así que quiero agradecerle a don Jorge Correa Sutil, a don Raúl Sáez, y a don Cristóbal Eizaguirre por la deferencia que han tenido de venir a esta comisión. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Me sacaron una campanilla.